tardes. Esta tarde vamos a hablar de deporte, deportes de glis o deslizamiento. Tres deportes que son el skate, el snow y el surf. Y es que los tres se fusionan, se combinan y se proyectan desde Cantabria al mundo en una prueba que se llama OA2 Fusion y que, bueno, pues pretende eso, combinar estos tres deportes para disfrutar y deslizarse pues con las diferentes disciplinas sobre diferentes tablas. Para ello han venido hasta Cantabria alrededor de 100 riders, que bueno, les llaman así a los participantes de estas modalidades, para que cada día practiquen uno de estos deportes y disfruten mientras lo hacen, porque claro, ustedes pueden imaginarse que hay algunos que son expertos en surf, por ejemplo, pero que nunca se han deslizado con una tabla de snow, nunca han estado en la montaña o pues nunca han cogido una tabla de skate. Entonces cada día la fortaleza de estos participantes va cambiando, ¿no? Y se va, bueno, pues distribuyendo de diferente manera, pero todos los participantes van a probar las tres disciplinas. Eso solo se puede hacer pues en Cantabria y en pocos sitios más, desde Cantabria al mundo, porque aquí tenemos la suerte de tener mar y montaña a solo una hora de distancia. ¿Y a quién se le ha ocurrido organizar todo este evento? Bueno, pueden suponer que es un gran follón, con 100 participantes venidos de diferentes rincones del mundo, con las tres disciplinas de deporte de glis, skate, snow y surf, y encima cada día en un escenario diferente. Pues tenemos con nosotros al organizador de esta OA2 Fusion, para que nos explique un poquito mejor a su organizador, Pedro García. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Te parece bien la introducción que he hecho? Perfecta, yo creo que me las puedo explicar mejor. Es complicado, ¿no?, preparar un evento de estas características y ya este año la quinta edición. Sí, efectivamente, este año ha sido la quinta edición. Se reúnen los amantes de los deportes de glis. Como bien dices, había alguno que no había probado alguna de las disciplinas, pero por lo general el que practica surf, practica snow, practica skate también. En concreto, en esta edición hemos metido el surf skate, una disciplina, una variante también del skate con eje de muelles, para que esa esencia de los deportes de glis esté representada con sus tres S y dar cabida pues a lo que es el surf o el snow sobre asfalto. O sea, que la verdad es que yo creo que ha sido un logro importante conseguir que las tres disciplinas se reúnan aquí en Cantabria y poder dar como primera vez a nivel mundial un campeonato de estas características, y lo cual no quiere decir que hay que agradecer a todo el equipo que formáis parte y que estáis detrás de ello, porque si no sería imposible. Ya has visto, lo has vivido tú en primera persona, de que requiere mucho esfuerzo, trabajo y un sacrificio por parte de todos enorme. O sea, no es una cosa ya de una persona, es de muchos. ¿Cuánta gente más o menos forma parte de la organización de este evento? Pues implícitamente unas 20 personas, puede haber como con un puesto destacado tirando de sus facetas, y luego en torno a ello pues cerca de 60-70 personas, casi 100 me atrevería a decir ya, de una manera u otra involucradas, colaborando en forma de empresa relacionada con el evento o alguna alternativa relacionada con el campeonato, que hace que la caravana de personas que se junta y se mueve también en torno al campeonato sea ya pues un centenar de personas, que ya es bastante amplio. En este año, la quinta edición, como comentaba Pedro, se ha añadido la modalidad de surf skate. O sea, es una manera de deslizarse, ¿no?, que se ha incluido este año, y que nos gustaría, Pedro, que nos explicaras un poquito más en qué consiste y por qué decidisteis incluirla en la prueba. Surf skate o snow skate, como hay algunos que le llaman, la sensación es de una tabla sobre ruedas con muelles, que de la sensación de estar surfeando o estar haciendo snow sobre el asfalto. Entonces, yo creo que las tres van muy de la mano y ahora mismo están muy en auge, ya no solo en Cantabria o en España, sino a nivel mundial, esta disciplina con los famosos patines con muelles, por la sensación que te transmite, que la sensación es muy parecida a lo que te transmite una tabla de surf o una tabla de snow, y creo que teníamos la posibilidad de este año introducirla, hacer una primera valoración y ver la aceptación de los competidores o riders, como bien dices, Andrea, y yo creo que ha sido sobresaliente. Yo creo que ha dejado unas grandes sensaciones, creo que la gente también lo ha pasado muy bien, y los que no lo habían o los que no lo conocían o no lo habían probado, creo que les ha enganchado, ya lo tienen pues en su cartera de deberes para el año que viene, mejorar y perfeccionar. Ya creo
que ha sido una de las disciplinas como un poco que era una apuesta personal y del grupo que está en la dirección deportiva, y creo que se ha acertado de lleno y vamos a potenciarla para que esto vaya año tras año más. Claro, porque es que imagínense, hay, pues bueno, sí que les gustan los deportes de deslizamiento, pero hay, ha habido en algunos casos bueno, pues competidores, riders, que no habían probado la otra disciplina, ¿no? Pero sin embargo sí que han estado pues muy predispuestos a participar en las diferentes pruebas que se les ofrecían, ¿no, Pedro? Claro, van de la mano, estas disciplinas todas van de la mano, al final el nexo de unión es una tabla, ya sea sobre agua, sobre nieve, sobre asfalto. Entonces la similitud, la hora de transferir los deportes uno a otro, es muy similar. Cualquiera que tenga un poco de idea de ellos, rápidamente lo coge, como así ha quedado demostrado. Bueno, estamos viendo un vídeo que es el tráiler que engloba un poquito las tres pruebas, como decimos, el skate, el snow y la prueba de surf también, aquí en Cantabria, y para hacernos un poquito la idea en qué consiste estos deportes de glis o deslizamiento que tienen aquí lugar en Cantabria. Bueno, muchos riders venidos de diferentes partes del mundo. Hemos visto a participantes que venían desde Brasil, desde Alemania, desde Francia, Inglaterra, y nombres además muy conocidos en sus diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, Dani León, uno de los 10 mejores skaters del mundo, estaba aquí en la prueba. Andrew Cotton, también un surfista de primera, que está patrocinado por Red Bull y está, bueno, maestro de las olas grandes, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito más de estos fenómenos que han venido a la Tierruca, Pedro? Así es, yo creo que hemos contado con un cartel espectacular en esta edición. Como tú bien dices, siempre hay alguno que destaca más en surfista del equipo internacional de Red Bull, de Jeep y de otras muchas marcas de primer orden mundial en olas grandes. La verdad es que es un reconocido surfista internacional, y otros muchos deportistas venidos de otra serie de países ya afincados, muchos en España, hispano-brasileños como Vicente Romero, hispano-alemán como Marcus Heinrich, que quedó segundo, tercero en la general, perdona. Ha habido italiano también, o sea, hemos tenido de diferentes países de Europa representación, y también de todas las comunidades autónomas de España, desde Canarias, Galicia, Mediterráneo, Andalucía, la zona de Valencia, Madrid, Castilla. La verdad es que hemos tenido participantes de todas las comunidades, y este año sobre todo destacar la presencia de gente de Galicia, que la verdad es que ha sido un grupo bastante nutrido, y desde Galicia ha venido un grupo bastante importante de participantes, ya no País Vasco, que siempre es como la comunidad cercana que más adeptos o más participantes arrastra la prueba de fuera de nuestra región. Este año Galicia se ha posicionado junto al País Vasco como un estandarte en cuanto a competidores importante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que vengan esos participantes de tantas partes del mundo, pero yo creo que también cabe destacar que en esta prueba no solo están los profesionales, ¿no?, que también hay muchos aficionados, y se hace hueco a que participen estos aficionados en las diferentes categorías que se realizan en las pruebas, ¿no? Claro, Cantabria hoy en día es un referente en el tema de deporte y turismo, y más en estas disciplinas. Cantabria vende turismo, deporte y sobre todo el surf. Hoy en día es uno de sus motores o principales elementos de desarrollo turístico y exportación de nuestra imagen fuera de nuestras fronteras, y que vengan a participar y que vean lo que en Cantabria se puede hacer. Como bien dices, en un día puedes hacer las tres disciplinas, con la cantidad de deportistas hay que alargarlo en un fin de semana, pero que se lleven ese gran recuerdo, y luego como post evento en todas sus redes sociales, todas sus publicaciones, la maravilla, la sorpresa que ven en Cantabria, y sobre todo aparte, independiente, lo bien que lo puedan pasar y demás, la imagen que dan de Cantabria fuera al exterior, yo creo que es la mejor publicidad que podemos tener, y eso va a ser luego que sea un retorno de público, amigos, gente, ya no solo participantes o gente como para la edición del año que viene, que están mostrando interés
todas sus comunidades de amigos de mostrar parte y venir, sino público que luego quiere venir durante el año a Cantabria, pues para disfrutar de estas disciplinas, ya que, como bien dices, a menos de una hora tenemos mar y montaña. La materia prima aquí es tremenda. Yo creo que vivimos en un sitio único para todos los que nos gusta este deporte. Claro, claro que sí, 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 sí. Es un lugar espectacular para poder disfrutar. Bueno, pues eso, participando como aficionado, como profesional, yendo al mar, yendo a la montaña. Si es que en Cantabria, bueno, pues tenemos la suerte de poder disfrutar de esos maravillosos paisajes. Ahora estamos viendo un vídeo que, bueno, se realizó el domingo, que cuando tuvo lugar la prueba de surf, el 26 de marzo, perdón, en la playa del Sardinero, donde diferentes, bueno, pues riders y de diferentes categorías también. Pedro, si te parece, comentamos un poquito las diferentes categorías en las que podían apuntarse los participantes. Así es, teníamos pues tres categorías, como bien resaltas, Andrea, no solamente profesionales, sino amateur y amantes de estos deportes. Es un evento que tiene cabida al profesional y el amateur, y destacar esas categorías que este año hemos aglutinado en sub-18 o junior, open. Luego la Pro Elite, que es donde estaban todos los gallos, como decir, o profesionales. Y una categoría también para mayores de 45 años, Alta Energía Dinosaurios, para todos estos veteranos que a nivel nacional pues han sido una referencia, como ha quedado de manifiesto en el podio que tuvimos, con Igor Domínguez, Ivona Matraín y Chus Domínguez, cada uno de los mejores y más destacados a nivel nacional en cada una de las disciplinas. Igor Domínguez, un snowboarder reconocido a nivel europeo. Ivona Matraín, también un surfista nacional, pues con reconocimiento en olas grandes también a nivel europeo. Hoy en día sus dos hijos, Adur e Ivona Matraín, pues van a ser, bueno, de hecho ya son una realidad, o sea, con una trayectoria bastante importante. Y luego un tercero, un Chus Domínguez, que ha sido un pionero skater a nivel nacional también. Así que creo que la Alta Energía Dinosaurios ha hecho un poco un espejo y un balance de lo que es esta competición, y más con tres personas del calibre que hemos tenido en ese podio. Es buenísimo el nombre de la categoría Alta Energía Dinosaurios. A mí me parece un acierto haber puesto ese nombre. Y la de Open también muy bien. Oye, indica que es una categoría abierta para que puedan eso, apuntarse profesionales y aficionados, ¿no? Para que disfrute todo el mundo bueno, y se pase un día de deporte, en familia, en amigos, también con profesionalidad, que puedas disfrutar del espectáculo. Y que parece mentira que bueno, pues que aquí en Cantabria seamos capaces de organizar un evento tan potente y que nos lo valoremos siempre tan poco, ¿no? ¿Tú crees que en estos 5 años, Pedro, se ha ido ganando terreno para, bueno, y se está consolidando la prueba, o te parece que todavía en ese sentido habría que avanzar un poquito más? ¿Qué le pides tú a la combinada, Pedro? Pues yo creo que el campeonato deportivamente yo creo que está consolidado, yo creo que es una referencia, sobre todo cuando días posteriores pues la gente de las marcas o de gente que viene sobre todo de fuera valora lo que se hace aquí. Yo creo que muchas veces no nos creemos lo que tenemos aquí. Agradecer el apoyo que tenemos de todo el mundo, pero yo creo que si se da un salto más, un pequeño impulso, que cada uno aporte un poco más lo que pueda, un esfuerzo, ¿sabes? Sobre todo ya no económico, sino sobre todo un esfuerzo en facilidad a la hora de poder realizar las cosas, con esa facilidad para poder realizar las cosas con lo que tenemos aquí. Yo creo que es un referente único, yo creo que está de manifiesto en todas las redes de todos los profesionales que vienen de todas estas marcas de fuera, que es que están viniendo de todos los puntos de España y son primeros cabeza a espada de estas disciplinas que hoy en día arrastran millones de participantes en todos los sitios. Hoy en día, ¿qué familia no lleva una tabla de surf en verano a la playa? Hoy en día, ¿quién no va casi a la montaña? O sea, estamos arrastrando un público que sectorialmente es muy apetecible y es una imagen para muchas de las principales marcas, no solo del sector, sino de otros ámbitos como bancos, coches y demás. Yo creo que se consigue una gran imagen y la tenemos en Cantabria. O sea, pedir pues un poco más de facilidades a la hora de que a veces la burocracia es un poco compleja, y luego si encima pues apoya de otra manera, pues yo creo que podremos dar un salto importante y poner un campeonato que ahora mismo está
pues bien posicionado. Bien posicionado. Bueno, y yo creo que también tenemos que nombrar a, bueno, al personaje que acababan de ver ahora en las imágenes de surf, el que ganaba, es cántabro, señores, es cántabro, se llama Dani García y lleva 4 años consecutivos ganando la prueba, la combinada, o a dos fusion, y bueno, pues también un referente aquí en la tierruca. Oye, pues ha ganado un cántabro, pues, oye, pues nos alegramos también, claro. ¿Que tiene un poco de ventaja? Pues bueno, yo creo que se ha esforzado mucho, ¿eh? Que no es fácil 4 años seguidos ganar esta prueba, pero sí que les contaré, off the record, que tuvo mejor puntuación en la prueba de snow que en la de surf, que a mí me llamó mucho eso la atención. Pues sí, la verdad, Pedro. Es que es un orgullo, ¿no? Un cántabro, una prueba ya de las 5 ediciones, ha ganado 4 ediciones, la verdad es que es para quitarse el sombrero. Destacar también que en cada disciplina pues ha destacado prácticamente los favoritos: en agua Vicente Romero, en surf skate Dani León, en snowboard John Iglesias. Estamos hablando de deportistas en sus disciplinas muy importantes, pero lo bonito de esta competición es la suma general. En el podium Open Elite, donde ha estado mezclado y solamente había un cántabro, Dani García, pero luego en el Pro OA2, que habéis una clasificación, un ranking general, donde se meten los juniors, donde están los dinosaurios, donde están todos, los 3 primeros han sido cántabros. Eso pone de manifiesto que es una comunidad puntera en la práctica de estos deportes, como es bien reconocida, una comunidad pionera en el mundo del sur, también pionera dentro del snowboard, porque allá por los años, por el año 70 y pico, se hizo el primer halfpipe en Alto Campó, y gente como los que hayan estado presentes en la competición, Richard Fernández y demás, vinieron a competir aquí hace ya 30 años, y dentro del skate también, junto a gente de Madrid, una comunidad que ha sido pionera y referencia, o sea que es una comunidad que tiene estos deportes por bandera y lleva la pauta, y buen reflejo es Dani García, que hoy mismo está ahí, 4ª vez coronado, y es un fiel reflejo de lo que es la competición. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y también me gustaría nombrar a Mirka Solar, que es una chica que también es cántabra y ha estado participando en otras pruebas que organiza Obsesionados, como la Vaca, con olas gigantes. Es la única mujer que junto con su hermana tiene una escuela de surf, liderada así por mujeres. Y eso, que empezamos ya a ver también chicas practicando estos deportes, ¿no? Así es, ya lo veis, se ve en la playa o en la montaña, ¿no? Son cantidad de chicas, o en el indoor, en cualquier rampa y demás, se ven las chicas ya tanto o casi tanto como los chicos. O sea, ya es una persona más que disfruta de estos deportes, y cómo la comunidad femenina es muy amplia y cómo se van iniciando también en este mundo de la competición, en concreto Deva y Mirka. Deva 13 veces campeona de España, si no me falla la memoria, Mirka también unas cuantas veces campeona de España, y cántabra. Pues yo creo que es un gran ejemplo y también un escaparate de Cantabria afuera con estos deportes. Qué bueno. Muy bien, bueno, y si te parece, vamos a dar voz también ahora, cuando termine el vídeo que estamos viendo de Snow. Primero me gustaría comentar también, claro, que después de organizar todo este lío, porque vamos a recapitular un poco y vamos a ser conscientes de que, claro, cada día una prueba en un escenario diferente, con 100 participantes que tienen que trasladarse e ir bueno, realizando las diferentes pruebas, ¿no? Primero con el skate, el segundo día con el snow, como estamos viendo ahora, ese minuto de silencio en el que todas las tablas se levantaban en honor al entrenador de snowboard, el domingo también el surf, tienen que cambiarse de escenario, tienen que participar muchísima gente, y claro, ahí viene la cuestión, cuando las condiciones meteorológicas se vuelven adversas, ¿no? Que siempre tenemos ahí el interrogante de qué pasará con el tiempo, Pedro, ¿cómo se maneja eso? Por favor, eso ya es el non plus ultra, o sea, ya no es solo toda la gente, los diferentes escenarios de las diferentes pruebas, sino que encima tienes que tener en cuenta la meteorología, que eso nunca se sabe, ¿no? En concreto en este campeonato, el lunes y el martes estábamos muy relajados pensando en un previsible aplazamiento para esta semana pasada, pero manejábamos partes europeos que auguraban lo que íbamos a vivir del fin de semana del 24, 25, 26 de marzo, que era viernes despejado, sábado nevada
con poco viento y visibilidad media, y domingo de sur y con un bañín en la playa de Sardinero. La verdad es que fue una apuesta importante, seguir y arriesgar y tirar con el campeonato para adelante. Tuvimos la suerte, porque al final es suerte, de que esos partes se cumplieran, a pesar de otros partes que no daban olas en el Sardinero, que daban ventisca y mucha nieve y frío arriba. Si no se hubiera cumplido ese parte, pues hubiera sido un caos. A lo cual quiero decir que, aun siendo complicado unir las tres materias y tener todo muy bien atado o medianamente atado, luego hay que jugar con el factor meteorológico, que hasta última hora, y te tienes que ir adaptando en el momento a la situación. O sea, que todo lo que puedas tener previsto tiene que ir variando en función un poco de la climatología y tiempos que vaya marcando, pues, la estación o la playa o las olas y demás. O sea, es bastante complejo, pero vamos sacándolo año tras año y aquí estamos. Qué bueno. Pedro, y además es que aquí en Cantabria es muy... Bueno, te lo pregunto a ti porque, oye, veo que siempre estás mirando los partes meteorológicos y demás. Es muy complicado, ¿no?, realizar una buena valoración, porque se mezclan muchos vientos. Siempre que vemos las noticias, muchas veces los cántabros nos quejamos de que siempre tenemos la nube encima y que luego aquí no es cierto que haga ese mal tiempo, ¿no? En un día puede hacer sol, puede estar nublado, puede llover, las tres cosas a la vez perfectamente. Pero ¿tú crees que se acierta cuando se dan los partes meteorológicos, que crees que es complicado realmente, que hay mucha mezcla de vientos o no sé, ¿qué te parece a ti esto? Yo creo que aquí también quiero mandar un agradecimiento al señor Arteche de la EMED, que estamos en comunicación no solamente con este campeonato, sino también con el de la vaca gigante y partes que maneja de europeos, tanto marítimos y demás. Y quería darle su agradecimiento porque es parte importante a la hora de elegir y de seleccionar los días. Pero como bien dices, la competición ha sido el contraste típico que tenemos en Cantabria, los tres días que se pueden dar en un día. Un nordeste suave que te cambia a gallego y luego de repente te acaba la tarde de medio de sur. Y la verdad es que hemos vivido tres días casi en uno que se puede vivir en Cantabria. Y los días en Cantabria son así, y el famoso sur, que en Cantabria despista mucho a meteorólogos y partes que te pueden marcar agua, pero el sur hace que en Cantabria en un 90% de posibilidades no llueva, y jugábamos también con esa baza, que el domingo se marcaba sur, prácticamente 9 de cada 10 partes daban agua y nada de olas, pero uno de los cuales nos fiamos y seguimos también un poco la intuición y cómo va la evolución de las borrascas, marcaba ese sur con un baño pequeño y así fue. El sur, la verdad es que aquí en Cantabria tiene despistado de Castilla para abajo a todo el mundo, a meteorólogos y demás, y tenemos aquí la suerte de con sur tener días casi veraniegos. De hecho, quedó demostrado, ¿no?, como el sábado nevaba, frío, y el domingo gente no solamente cogiéndolas en traje de baño, bañándose, era un día casi veraniego. Hacía muy buena temperatura. O sea, que fíjate si son importantes las condiciones meteorológicas, que tenéis contacto directo con una persona de AEMET que os va informando directamente de cómo están los partes. Sí, la verdad es que muchas veces están mal aprovechados los organismos o los mecanismos que tenemos meteorológicos y de información. La verdad es que es un lujo tener aquí a EMED, tener al señor Arteche aquí en Cantabria y tener esa disponibilidad. Y la verdad es que muchas veces una simple llamada te alertan, te ponen en situación y vas a notar una fluidez de asesoramiento y demás tremenda, no solamente para este campeonato, también para el que has hablado antes, el de la vaca gigante, encima de ellos con un parte oceanográfico europeo de fuerzas, energías de mar y demás, que hacen que sea vital a la hora de elegir días. Aunque no sea fundamental, siempre es una posibilidad más grande y tener su asesoramiento. Bueno, y es que hay muchos temas que podemos hablar y podemos tratar de esta prueba de surf, de skate, de snow, en tres días en una comunidad aquí en Cantabria, de Cantabria al mundo, con riders y profesionales que vienen también desde diferentes partes a disfrutar de esta prueba, o a dos fusion, la combinada. Hemos estado hablando con Pedro García, el organizador, el alma mater de esta prueba, pero también queremos ver cómo se vive desde dentro, ¿no?, desde esos participantes. Tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda a dos pequeños grandes participantes. Aquí a mi derecha, a Juan Gamboa. ¿Tú te llamas Fran? ¿Y cómo te apellidas? Gamboa. Fran Gamboa, ¿no?
Vale. ¿Y a ti te gusta practicar estos deportes de glis? Sí. ¿Qué es eso de deportes de glis? A ver. ¿El skate? El skate, el snow y el surf. Vale. ¿Y a ti cuál te gusta más de los tres? El skate. El skate. Bien. ¿Y dónde se practica eso? En el bowl. En el bowl. Ah. ¿Y tú hace cuánto que lo practicas? Hace poco. ¿Hace poco? Bien. ¿Y estuviste en la prueba de fusion? Sí. ¿Viendo a todos cómo lo hacían? Sí. ¿Y quién te gustó más? ¿O qué fue lo que más te gustó de la prueba? ¿Qué aprendiste? De Dani León, ¿no? Sí. ¿Dani León te gustó? Sí. ¿Daba muchos giros y muchos saltos? ¿Y tú haces algo de eso? ¿Das saltos o giros o algo? No. Uy, que no, que te he visto yo a ti, ¿eh? No me digas que no, que yo te he visto, ¿eh? ¿Y quieres seguir entonces practicando este deporte? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué te gusta? ¿Qué notas? ¿Qué sientes cuando lo practicas? ¿Por qué te gusta? ¿Porque es divertido? Sí. ¿No? Vale. ¿Y no te da miedo? No. ¿No te da miedo? No. No te puedo creer. No. Pero si vas muy rápido. No, ¿eh? ¿Y luego tú también subiste al tocampo? Sí. ¿Sí? ¿Y estuviste en la nieve? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal se dio? Bien. ¿Te gusta el snow? Sí. Sí, ¿eh? ¿Y tampoco te da miedo? No. ¿Hiciste el border cross, el circuito que tenían preparado en Alto Campo? ¿Sí? ¿Tú sí. también? Sí. Pero eso sí que había saltos, ¿eh? Muchos giros, ¿eh? ¿Y tú lo hiciste? Sí. Anda. Y no me digas también que el domingo estuviste haciendo surf en el Sardinero. Sí. ¿También? Sí. ¡Vamos! Y con el traje, claro, ahí cada día su traje sí. y su modelito, ¿no? Sí. Iba Frank con su modelito a hacer skate, con su modelito a hacer snow y luego el surf. ¿Y el surf qué tal? Bien. ¿Se te da bien? ¿Sí? ¿Te pones de pie en la tabla? Sí. Sí, ¿eh? A ver, haznos una postura de surf. A ver cómo te pones encima de la tabla. ¿No? Venga, hombre, ¿eh? Encima de la silla. Aquí de pie, en el suelo, ¿cómo tenemos que ponernos? Espera, la posición. Tengo que acordar. Vale, bueno, lo dejamos para otro momento, ¿sí? ¿No? Vale. Vale, ¿qué más me vas a contar? ¿Me vas a contar algo más? ¿No quieres contarme nada? No. Bueno, ¿te parece interesante lo que estamos hablando? Sí. Sí, ¿eh? ¿No te aburres? No. Bien, ¿habías estado alguna vez en la tele? No. ¿No? ¿Y te gusta? Sí. ¿Vas a volver? Sí. Bien. Gracias, Fran. Nada. Bueno, y por aquí también tenemos a Diego Ruiz, que bueno, él está en la categoría junior o sub-18 y él también ha vivido desde dentro, ha participado en la prueba Fusion o A2 Fusion by Bolt, pero no solo ha participado en esta prueba, porque tú ya llevas también mucho tiempo practicando estos deportes, ¿no, Diego? Sí, sí, empecé con la edad de Fran, pues eso, y ya tengo 17 ahora, llevaré ya practicando este tipo de deportes de deslizamiento pues 10 años por ahí. Eso, surf y skate bien y snow rollo más amateur o para pasar el rato, he subido 3-4 veces con mis amigos, pero eso, la prueba de skate sí puntué bien, tuve un poco de mala suerte, pero es un tercer puesto. Muy bueno, bien. Mi amigo Fran creo que quedó noveno por ahí, o sea que está muy bien. Y eso, surf, eso, las previsiones, yo estuve atento toda la semana, estaban cambiando todo el rato, pero al final sí que hubo olas. Ahí estuve yo con Pedro. Creo que eran las 7 de la mañana viendo aquello, pero eso fue mejorando todo, así que hubo nieve y todo bien, o sea que... Bien. ¿Y por qué dices que falló un poco ahí en la prueba de skate? ¿Qué pasó? Ah, no, no, yo fue que eso, tú tienes tu minuto, le tienes preparado y en un minuto falla una cosilla, pero que eso, que pierdes tus 10 segundos y me puse un poco nervioso, pero bueno, qué bien. Ya, o vale. sea que... Vale. Pero bien, y luego el compartir con todos los riders que venían de tantas zonas de, sí, del sí, mundo todo y tal, ¿qué tal fue? Sí, sí, muy buen rollo y encima luego el último día o el sábado creo que hubo una cena y allí eso, toda la gente muy maja y hubo eso, todo, nuevas amistades y eso, la gente muy maja y todo bien. O sea que tú practicas el skate y sí, surf. Sí, surf y skate y snow más... Menos, eso, cuando, vas menos a, eso. Cuando vas a campo o con sí, los eso. Amigos o demás, ¿no? ¿Tú qué relación dirías que tienen las tres disciplinas? Bien, yo creo que es eso, o sea, es que es el mismo feeling pasado a distintas disciplinas, o sea, al final
el surf y skate es surfear en asfalto y al revés, o sea que igual que el snow, o sea que suele ser más aceptado eso, lo del surf skate, que no es skate, es eso, es lo mismo, es el mismo, el eje es un poco con el keeping más alto que, o mismamente con muelles, y da más movilidad, y da ese rollo de surf skate. Y las ruedas, eso, en vez de ser más las típicas ruedas pequeñas, pues son de 69 milímetros y mucho más blanditas y... Y te da la sensación eso, como que hace muelle. Eso, ¿y el keeping qué es? El keeping es tú, el eje puesto así, pues los antiguos ejes o cuando empieza a patinar, pues tendrían una... O sea, el ángulo sería de 30 grados, yo qué sé, y ahora es casi 90 grados, entonces te da mucha más movilidad. Vale, vale. ¿Y tú dirías que tienes las mismas sensaciones cuando practicas skate que cuando practicas surf? Skate no, o sea, yo de pequeño, es que no existía el surf skate a su edad, eso con 8, 9, 10 años, era bastante diferente, pero ahora con esto y en un bowl, que viene siendo como una piscina vacía, es un, muy parecido. Ah, sí, ¿eh? Sí, a mí me parece es que es prácticamente lo mismo. La gente que sabe hacer surf es que al mes patina... surf skate de maravilla, vamos. O sea, yo llevaré dos o tres meses, vamos. Oye, ¿y a algunos de los participantes que vinieron a esta prueba, tú les conocías ya porque les seguías por redes sociales o les habías visto en otras pruebas, etcétera? Hombre, Dani León, pues es un... O sea, es muy conocido mundialmente y en España es campeón de España y encima es un tío muy majo y es un muy buen rollo. Luego, después de la competición, cuando se acabó con la prueba de skate, se quedó con nosotros patinando, estuvimos ahí un rato, o sea que todo muy bien. Y eso, y luego Andre Cotton, pues eso, uno de los representantes mundiales más del surfing, de los grandes, o sea que... Uh-huh. ¿Y a Dani García, por ejemplo, le conocías? Sí, sí, Dani García es que no deja de ser más famoso y es muy bueno, pero es que a él, como le ves tanto, o sea, muchas veces yo vas a coger olas a tal sitio y ahí está y... A ese le tienes más visto. Que es más colegueo, ¿no? Eso es. Más de tú a tú eso. El trato, ¿verdad? Ya. ¿Y tú crees que hay una relación entre todos los riders participantes? Bueno, pues un poco ese efecto de tribu, puede decirse que estés aquí o estés en, pues no sé, en cualquier lugar del mundo que te encuentres con ellos, va a haber ese reconocimiento, esa ayuda, ese trato favorable, esa unión. Sí, yo creo que sí, porque es que yo no conozco a nadie que haga solo surf, o solo skate, o solo, solo snow. Y pero que se lleven bien entre ellos. Ah, sí, entre ellos, sí, es ¿sí? eso. Como o sea, una como... filosofía de vida. Sí, sí. ¿Sí? Sí, yo creo. Eso. Bueno, igual en algún momento el surf es menos tal, porque la gente suele ser más de cada playa y suele ser así, pero yo... Buen rollo, yo creo, en general. Ya, que a veces es verdad que entre los locales hay piques, ese, ¿no? Ese, o sea, que no se llevan muy bien, que esta es mi playa y aquí no venga a surfear cualquiera ese. Porque soy yo el que entra al pico, ¿no? Eso es, más o menos resumido. No, bueno, pero eso no suele... Nada, no, pero esperemos general, que no sea no, así, ¿no? Generalmente... Eso, generalmente suele haber buen... Pedro, ¿tú qué opinas sobre esto? Bueno, que a pesar de los localismos, al final es una afición o un deporte que nos gusta mucho. Y si hubiera algún problema o alguien estuviera en peligro... Sí, sí, o eso algo, sin duda, vamos. Siempre ha quedado demostrado que es una comunidad que arrima el hombro y se ayuda y al final, a pesar de los localismos, se hace piña y siempre se sale en apuros de la persona que pueda estar. Al final hay buena comunión, sí, a pesar sí, de los localismos. Claro, es que en eso consiste, ¿no? En que en estos deportes, bueno, pues la gente se ayude, comparta, disfrute todos juntos y bueno, que esos piques pues que también son normales y, sí. Y nos hacen un poco estar ahí atentos en el momento de la competición, ¿no? Dejemos que vayan, pero que no vayan a más. Bueno, a ver cómo estaba siendo ese saludo que estaba haciendo Frank, que te estaba viendo yo de reojo. A ver ese saludo que hacías. ¿Qué es eso? Cuéntanos. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué quiere decir? Hello. A ver, hazlo otra vez. Bueno, pues nada, con ese saludo de Fran les vamos a dejar, bueno, no sin hacer un pequeño resumen de esos tres días que ha habido en Cantabria, que les invitamos a que vuelvan el año que viene o, bueno, o este año, que también se puede disfrutar del mar y la montaña, se puede disfrutar de una buena prueba de skate,
una buena prueba de snow y una buena prueba de surf, simplemente a una hora de distancia, para todos aquellos que quieran conocer la Tierruca, que también les hemos explicado que no es cierto que siempre llueva aquí, que puede pasar de todo en un solo día, que el viento, según cambie, nos irá, bueno, poniendo la meteorología al día. Realmente fue una prueba exitosa que se lanza, se proyecta desde Cantabria al mundo. Se quiere poner a esta comunidad como referencia en esos deportes y animar a todas las familias y a los deportistas también, bueno, pues a que se sumen, a que disfruten de estos deportes de glis. Un placer haber estado con ustedes y espero que hayan disfrutado con esos vídeos y la compañía de estos invitados que nos han puesto al filo de la actualidad en este tema. Gracias.